¿Cómo estás? Regular. Tengo mucho que decirte. Pero necesito hablar con tu amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Rosalinda. Ajá, Rosalinda. Carmela, ¿cómo estás? Muy bien. Rosalinda, quiero presentarte a una amiga mía, Lola. Ella es detective privada. Mucho gusto, Lola. Mucho gusto, Rosalinda. ¿En qué puedo ayudaros? Quiero hablar con doña Gracia Salazar. Es paciente aquí, en el hospital. Muy bien. Pero primero, quiero hablar de una paciente que se llama María Requena. Estuvo aquí, en el hospital. ¿Te acuerdas de ella? Sí, me acuerdo de María. Fue un accidente terrible. Dos coches chocaron en la carretera de Burgos. La otra chica... ¿Qué otra chica? Julia. ¿Estuvo en el accidente? Sí, eran dos coches y dos chicas, las dos de 18 años. ¿Y después del accidente? Las dos estaban en la misma habitación, ¿sabes? Y estaban muy mal. Julia murió, pobrecita. Fue muy triste. No sé más. Y si quiero más información, ¿hay otra persona? A ver... Hay un enfermero. Se llama Luis Antonio. Él trabaja aquí. Él les ayudó a las dos. ¿Este Luis Antonio está aquí hoy? No. Hace unos días que no viene a trabajar. Debe estar de vacaciones o enfermo. Lástima. Pero, ¿por qué no miramos en el archivo los historiales clínicos? Hay más información allí. ¿Quieres? Sí, ¿por qué no? Aquí está. ¿Tenía María visitas cuando estuvo en el hospital? ¿O amigos? Creo que no, pero no estoy segura. Esperad un momento. Vale. Tu amiga es muy simpática. Sí, y qué suerte tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, Rosalinda? ¿Hay algún problema? Sí. Es muy raro. No comprendo. ¿El qué? Pues no está su historial clínico. Ni un papel. Nada. Absolutamente nada sobre María Requena. ¿Y de la otra chica? No sé. ¿También te interesa? Sí, posiblemente. Voy a ver, un momento. ¿Qué piensas, Lola? ¿Puede ser importante? No sé, Carmela, no sé. Más raro todavía. No hay nada sobre Julia tampoco. ¿Y los papeles pueden estar en otra oficina? No. Y de las dos chicas. Me parece muy raro. Bueno, vamos a ver a doña Gracia. Sí. Buena idea. ¿Eres tú, María? No, soy Rosalinda. María no está aquí, pero ella va a venir muy pronto. Ya verá. Rosalinda, ¿qué piensas? Está bastante mal.
¿Por qué no venís otro día para hablar con ella? Hoy está muy cansada. Sí, mejor. Buena idea. Muchas gracias por todo, Rosalinda. Aquí tienes mi tarjeta con el número de teléfono de mi oficina y de mi piso. Llámame si tienes más información. Nada, nada. Las amigas de Carmela son amigas mías.